Es muy dolorosa la situación en Rosas Cauca tras el derrumbe que mató a 18 personas y sepultó al menos 8 casas. Las autoridades reportan que hay 12 desaparecidos en la vereda del Portachuelo. Siguen las tareas de remoción de escombros y la búsqueda de posibles sobrevivientes. En la zona, el trabajo de los organismos de rescate y socorro no se detiene. Las lluvias de las últimas horas provocaron que la montaña cediera y toneladas de lodo y rocas cayeron sobre parte de la población. En el lugar de la tragedia hay periodistas de Noticias RCN siguiendo el desenlace de esta información que enluta al país. Nuestros corresponsales Carlos Andrés Gómez e Ingrid Tobar continúan cada minuto la situación en la zona en seguimiento y vamos inicialmente con Ingrid Tobar, quien está allí precisamente. Ingrid, adelante. Hola, buenas tardes. Pues se podría decir que la búsqueda se ha realizado en dos partes. La primera empezó hacia las 6 de la mañana cuando llegaron los primeros voluntarios, muchos de ellos de vecinos, otros familiares con picos y pala, y empezaron a mover la tierra, mover los escombros ya en partes muy seca, muy fuerte, para poder tratar de buscar a sus familiares desaparecidos. Y otra parte con maquinaria pesada que empezó hacia las 8 de la mañana cuando cerraron la vía panamericana para poder facilitar las labores. La tragedia ha sido grandísima, muchas personas con familiares desaparecidos. Señor, regálame nombre, apellido, y me contaba que 13 familiares perdidos. Sí, señorita, 13 familiares perdidos. Ya se rescataron 8, faltan 5 todavía. Entre las personas fallecidas de su familia, ¿hay menores? Sí, claro, hay menores. Hay una niña, ella ya está en Popayán. Y ya hay un niño que todavía no rescata, que es el hijo de la sobrina Blanca. Ese, hace falta ese niño, todavía no nos encontramos. Hace falta Evangelista, James, Garminda y el niño de Blanca. 5 nos hace falta todavía. 5. Caballero, muchas gracias. Mire, precisamente son estas personas, estas y otros vecinos desaparecidos, los que están buscando aquí, en medio de los escombros, para tratar de darle tranquilidad a estas familias que han resultado afectadas por esta tragedia. Bien, es algo demasiado duro, inexplicable. Con pico y pala, Sandra Paz se suma a la brigada de búsqueda en Portachuelo para encontrar a los desaparecidos. Ella tiene una razón de peso para trabajar en medio del lodo y de las pesadas rocas. 3 de sus familiares fueron arrasados por la avalancha. La casa fue la primera de arriba, la que se trajo el... Y buscamos acá abajo porque hemos encontrado pertenencias de ellos acá. A la difícil jornada cargada de dolor se suman vecinos y amigos que vieron cómo en medio de la lluvia desapareció la montaña que soportaba varias viviendas y con ella se fueron las personas con las que formaban la pequeña vereda. Supuestamente dicen que los de arriba, los que viven en la parte alta, de pronto pueden estar aquí en todo este terreno. Pueden estar enterrados. Con maquinaria pesada, expertos ayudan a la remoción de escombros para facilitar la búsqueda de los desaparecidos. Y por supuesto el drama de las familias es incesante. Muchos han llegado aquí hasta este punto de la tragedia con lista en mano, con los nombres de sus seres queridos para decirle a la gente quiénes están buscando, quiénes les hacen falta. Las labores continúan aquí en esta zona. El ejército cerró desde las 8 de la mañana la vía panamericana para poder facilitar todo este proceso de búsqueda. Los familiares buscan niños, buscan en medio de los escombros, no se quieren retirar como es natural de este punto para tratar de encontrar cualquier pista que los lleve a dar con el paradero de sus familiares. Algunos han encontrado objetos personales, otros de muñecos, elementos, incluso partes de paredes, de puertas, que le indican a ellos que ahí están sus seres queridos. El drama que viven estas familias en este punto ha sido terrible. Son primos, son sobrinos, son nietos de mi primo, o sea, la cuñada, la suegra, o sea, es un total una familia muy grande. De mi familia son 13 personas. ¿Muertas? Sí, ya hemos rescatado 8. Faltan 5. Ellos son el rostro vivo de la tragedia. Intentan sobreponerse al dolor para buscar a sus familiares. Los nombres de sus seres queridos retumban una y otra vez para insistir en la búsqueda. Familias completas fueron sepultadas por la lluvia de barro, piedra y palos. Por lo menos ayer encontramos a mi prima con el esposo y los dos niños. Los cuerpos de niños y adultos permanecen bajo los escombros. Mientras tanto, sus familiares intentan acelerar el paso y buscarlos a contrarreloj. Faltan
Los primos entre 17 y 18 años. Un tío de 58 años, la esposa de él también, y otro primo. Familiares de las víctimas piden ayuda al gobierno para el traslado desde Popayán a Rosas y poder darles el último adiós. La punta de la montaña fue la que se vino abajo después de varias horas de lluvia, más de dos o tres, intensa lluvia, y finalmente hacia las 2:45 de la madrugada de este domingo pasado, precisamente domingo de resurrección, la montaña se vino abajo, atravesó la vía panamericana. Algunos dicen que se partió en dos, y más abajo, en otra parte, cerca de 100 metros de este punto, pues cayeron más restos de la montaña, más partes de las viviendas, donde hay otra brigada precisamente haciendo la búsqueda de estas personas desaparecidas. Carlos Andrés Gómez, nuestro corresponsal en Popayán, llegó ayer a este punto, el punto de la tragedia. Ha estado con las familias y estuvo con ellos y nos va a contar cómo pasaron la noche. Carlos Andrés, buenas tardes. Ingrid, buenas tardes, la saludo desde la parte baja de la vereda Portachuelo. Este fue el punto donde por fin se detuvo la avalancha. Miren ustedes la cantidad de sedimentos, de escombros, unos árboles gigantescos que fue arrasando a medida que avanzaba, primero hacia la vía Panamericana y después hacia este punto. Respecto a la pregunta de cómo pasaron la noche, pues la intranquilidad reina en este sector. Muchos ni siquiera pudieron dormir, pasaron la noche en una carpa aquí cercana y desde muy temprano tomaron nuevamente palas, picos, y salieron a cavar esta zanja con la que piensan llegar hasta un punto donde dicen podrían estar algunos de los desaparecidos. Poco pudieron descansar quienes reportaron como desaparecidos a sus seres queridos. Improvisaron un campamento cerca al lugar de la tragedia y desde el amanecer tomaron herramientas y reanudaron la búsqueda. Tengo a mi tía, a mi primo, y desde la madrugada del domingo no sabemos nada. Fueron seis familias enteras las que quedaron sepultadas por la avalancha. Nosotros salimos y ya no había nada que hacer ni cómo ayudarlos. Cuando salimos ya sacamos a mi prima, ya estaba muerta, con la hija. Entonces, pues, en este momento todavía no tenemos que sacar a mi tía, toda está enterrada en el escombro. Perdí a la mujer, a mi hija, a la suegra, el cuñado, todos me los perdí. Estoy muy doloroso. Habitantes de Rosas, que tienen familiares en Portachuelo, pasaron la noche intranquilos por la incertidumbre de sus seres queridos. Mi papá tiene 78 años, mi mamá tiene 76, ya no pueden caminar, ¿no? Están ahí. Entonces queremos que los reubiquen, que no pase lo que siempre ha venido pasando, que lo sacan dos, tres meses aquí al pueblo, les pagan arriendo, y como ya no tienen más cómo pagar arriendo, la gente vuelve y reentrega a sus casas y vuelve a pasar lo que está pasando ahorita. La Junta de Acción Comunal de la vereda Portachuelo entregó un censo de 92 familias ubicadas en zona de alto riesgo de deslizamiento. Es entonces el clamor de los habitantes de la parte baja de Portachuelo, que piden mayor apoyo a los organismos de socorro, más maquinaria para continuar esta remoción y la búsqueda de los desaparecidos. Del puesto de mando unificado salieron algunos integrantes a verificar qué está pasando en estos momentos aquí en la zona. Expertos del Servicio Geológico Colombiano inspeccionaron los puntos donde se agrietó la montaña y se desprendió el derrumbe. Aunque es clara la afectación causada por la falla geológica de Romeral, las intensas lluvias habrían propiciado la avalancha. Se encuentran evidencias que el material removido es mucho suelo, es lo que llamamos los geólogos suelo residual, mucha agua. Se ve que el suelo se saturó fuertemente y esto generó que el movimiento alcanzara. Aunque no recorrió mucha distancia, sí alcanzó gran velocidad y por eso fue que afectó todas las viviendas. Otra prioridad para las autoridades era descongestionar la vía Panamericana. Miles de vehículos estaban represados desde la madrugada del domingo. Por eso, en consenso con la comunidad, se logró habilitar en la noche. Desde ayer que se habilitó un carril, pudimos evacuar todos esos vehículos que estaban represados. Es decir, no quedó desde el día anterior ningún vehículo que se hubiera podido quedar represado. Inclusive, gente que venía desde Pasto alcanzó también a pasar hoy en la mañana. Mientras llegan las ayudas que anunció el presidente Iván Duque, la administración de Rosas hospeda a algunas familias afectadas. Habilitamos un albergue, las piscinas municipales. Hay alrededor de 36 personas ahí en este sitio y esperamos obviamente la agilidad por parte del gobierno nacional y las diferentes instituciones para las ayudas que quedaron a llegar en el día de hoy. La vía Panamericana se cerrará cada hora durante dos horas para facilitar la búsqueda y rescate de los desaparecidos.
Anoche el presidente de la República, Iván Duque, estuvo aquí en Rosas Cauca. Anunció medidas para ayudar a los familiares de las víctimas y la reubicación de 56 familias. Este domingo, en el avión presidencial, el mandatario Iván Duque se reunió con los ministros de Transporte y Vivienda para coordinar las acciones del gobierno para atender a la población de Rosas, Cauca. Entrada la noche, llegó hasta la población. Dios me los bendiga, estos son momentos difíciles, pero aquí estamos unidos como país con ustedes. Estamos con ustedes de todo el corazón. Junto con autoridades locales, se puso al frente de la emergencia y manifestó solidaridad con las víctimas. Estamos aquí también para apoyar a las familias damnificadas con los auxilios de arriendo, con el apoyo humanitario de víveres, enseres, frazadas y elementos de atención. El presidente anunció soluciones de vivienda para los damnificados. Esta ha sido una situación dura, difícil, que nos duele, pero Colombia es resiliente y en medio del dolor estamos unidos para responder. Como presidente de la República estoy una vez más en el Cauca, con la comunidad, dando apoyo, expresando mi solidaridad, como lo hacemos en todos los lugares del territorio nacional. El jefe de Estado aseguró que con todas las precauciones, pronto se garantizará la reapertura de la vía panamericana. Vemos que ya llegan socorristas de la Defensa Civil para colaborar a los habitantes de la vereda Portachuelo Bajo, que en estos momentos continúan con la remoción de toneladas de lodo, un lodo bastante pegajoso que dificulta la remoción del material. El tendido eléctrico también fue arrasado por la avalancha. Ya hay funcionarios de la Compañía Energética de Occidente, nos informan que 162 familias de las veredas Portachuelo y La Laja se quedaron sin el servicio de energía. La información desde Portachuelo Bajo, en el municipio de Rosas, sur del Cauca, Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN.